Bienvenidos a la segunda temporada de La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos transmitiendo desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional en el campus Bogotá. Bueno, La Paz en Foco es un espacio de diálogo para que conversemos sobre temas importantes para la construcción de la paz, un escenario, digamos, fundamental al que se afronta la sociedad colombiana en la actualidad. Hoy vamos a dialogar con algunos líderes del movimiento social y popular colombiano, eh, con los cuales queremos intercambiar algunas ideas sobre las lecturas que tienen de la negociación del conflicto interno armado y el escenario de construcción de paz. Para esto hemos invitado a tres compañeros, eh, Marino Córdoba, que es del proceso eh, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodes y del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Andrés Gil, que es del proceso campesino de la CBC y es vocero de la Marcha Patriótica, y Luis Fernando Arias, que es el consejero mayor de la UNIC. Eh, queremos agradecerles haber parte, aceptar participar en el espacio. Bienvenidos. Bueno, queremos iniciar un poco... Este diálogo, conversando sobre eh, las lecturas que tienen los procesos en los cuales ustedes hacen partes sobre las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana y la reciente mesa instalada con el ELN. Digamos las percepciones, el tipo de discusión que han desarrollado al interior de sus organizaciones sobre los espacios y los escenarios de posibilidad que estos pueden abrir. Marino. Esperamos que en este proceso eh, de nueva mesa con el ELN se pueda avanzar en un tema que es muy importante para el país y es la inclusión de los sectores sociales y étnicos en esa construcción de paz consideramos que es importante el diálogo inicial entre el gobierno y, la, y las guerrillas pero no se puede excluir a los sectores sociales étnicos de ese proceso de construcción de paz así que para nosotros, desde el movimiento afrocolombiano saludamos esa iniciativa y vamos a estar presto para apoyar, para hacer nuestro esfuerzo en la construcción de esa paz colectiva que este país necesita para salir de este conflicto eh, por más de 50 años. Andrés, bueno, en el espacio de marcha han estado bastante comprometidos con los diálogos de La Habana, con la solución negociada al conflicto armado. ¿Cómo han tramitado ustedes esas discusiones y cómo se valora la solución del conflicto armado en perspectiva de la lucha popular que tienen en los territorios? No, nosotros creemos que eh, hay que actuar unitariamente el movimiento social y popular alrededor, al, alrededor de la defensa del proceso de paz, alrededor de la participación. Eh, importante eh, y con las propuestas e iniciativas que se han defendido históricamente por parte del Movimiento Social y Popular en el proceso de La Habana. Nosotros creemos que el Movimiento Social y Popular ha jugado un papel eh, eh, de primera índole en, este, en esta defensa del proceso. El 9 de abril lo convertimos en una referencia movilizadora, multitudinaria, la expresión de múltiples voces que han podido defender el proceso. El, los procesos que se han abierto de participación para que opine, para que se vierten ahí las propuestas, las propuestas que se han construido desde las organizaciones sociales, desde el movimiento popular, desde el movimiento estudiantil y sindical. Yo creo que lo hemos aprovechado del conjunto del movimiento popular de manera, eh, digamos, eh, coherente. Eh, hemos allí podido establecer las propuestas, una discusión importante que ha logrado tener una digamos, un escenario de donde eh, tener las, las temáticas que se han venido construyendo como acuerdos, tanto en La Habana, y esperamos nosotros también, justamente cuando el ELN ha señalado que uno de sus aspectos importantes, y por allí comienza el diálogo con el ELN como primer punto, que eh, debar... Parti particular énfasis a la participación de la comunidad, a la participación del movimiento social y popular, y de hecho ese es el primer punto casi, cómo participa la sociedad activamente, y creemos nosotros que no solamente tenemos con qué participar, sino que si se logra realmente abrir esa brecha, de establecer allí un torrente de, de, de participación social y popular, como ya lo decía Marino donde con las propuestas, con las iniciativas, con la construcción, con las preocupaciones que tiene el Movimiento Social y Popular, podamos hacer que este acuerdo tenga un anclaje al territorio, a las comunidades, al movimiento social y justamente a, a los sectores que han sido marginados y excluidos de la política en Colombia, que son los que tenemos más que decir alrededor de la construcción de la paz, porque somos los que hemos tenido más restringido la posibilidad de una participación activa en política y una participación activa en la construcción de una sociedad y, una, y de la democracia en Colombia. Gracias. Luis Fernando, en el movimiento indígena, ¿cómo se ha tramitado esa discusión? ¿Cómo se valoran los acuerdos, perdón, las negociaciones en La Habana y las que se van a desarrollar con el ELN? Bueno, en primer lugar, desde el movimiento indígena colombiano y fundamentalmente el que está asociado en la ONIC, en la históricamente nosotros hemos venido construyendo y afianzando una agenda nacional de paz. Desde el año 2002, cuando hicimos el Congreso en Cota sobre el tema de paz, salieron unos lineamientos muy claros y de ahí en adelante hemos venido insistiendo, digamos, en los momentos más difíciles de la idea de que había que avanzar hacia un proceso de paz a través de una salida política, a través de una salida negociada, como finalmente ocurrió. Entonces, en primer lugar, nosotros eh, saludamos Acompañamos y respaldamos las mesas de diálogo que se han instalado, tanto en La Habana como la que se acaba de instalar ahora con el Ejército de Liberación Nacional. En segundo lugar, eh, creemos que es importante que el ambiente de paz se perciba también en los territorios, ¿cierto? Por eso también hemos planteado la idea de que se pueda concretar rápidamente. El cese bilateral al fuego y a las hostilidades por parte de todos los actores en conflicto. La decisión de las FARC de declarar un cese unilateral en, en el país para las comunidades indígenas ha sido muy positivo. ¿sí? Eso se ha sentido realmente el cambio. Eh, pero tenemos por otro lado a la fuerza militar, a los grupos paramilitares, al ELN digamos, eh, 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 combatiendo. Entonces, aquí es necesario de que ese ambiente de paz que se respira en las mesas de diálogo se empiece a percibir en los territorios. Porque de esa manera es que vamos realmente a consolidar, eh, digamos, las mesas, pero que tienen que ser un solo proceso. Dos mesas, un solo proceso de paz. Luis Fernando, tú has señalado algo que es muy importante y es las implicaciones que tiene una solución negociada al conflicto en los territorios. Ahí surge un interrogante eh, en el entendido de que el fin del conflicto interno armado pues, no es el fin de la conflictividad social, sino digamos, puede generar incluso unas condiciones más favorables. ¿Consideran ustedes que eh, la solución negociada al conflicto y el fin del conflicto interno armado puede generar... Unas dinámicas mucho más favorables para el despliegue de la conflictividad que ustedes lideran en los territorios? Por supuesto que sí. Este, para nosotros está claro que eh, las mesas con las insurgencias, digamos, no se está eh, digamos, definiendo la paz pues, en, en, en Colombia, pero sí es un paso fundamental para avanzar hacia allá. Es decir, ponerle fin al conflicto armado es un requisito necesario para consolidar la paz con justicia social, ¿cierto? La paz, eh, una paz duradera, sostenible, verdadera, como lo hemos venido planteando desde, desde los movimientos sociales y populares. En ese sentido, eh, digamos, nosotros también planteamos de que la participación, digamos, de, la, de los distintos sectores en este proceso de construcción es lo que le va a garantizar que los procesos puedan... Y la implementación de esos acuerdos puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Porque eh, de alguna manera los acuerdos van a tener sus impactos en los territorios, en nuestras comunidades, ¿sí? Y ahí, digamos, es necesario empoderar pues, a, las, a las comunidades, a quienes han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Andrés, ¿tú cómo lees esta situación del fin del conflicto y la conflictividad territorial en un escenario de posacuerdos? Yo creo que. Como fin de conflicto, lo primero que tenemos que celebrar es el fin de la guerra, el fin de la guerra eh, eh, entre la insurgencia colombiana y el gobierno colombiano. Eso va a significar un importante hito en la historia de Colombia. Esto es un país con 60 años de conflicto entre el, 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 entre el, el, establecimiento, el establecimiento colombiano y la insurgencia. Es casi un hito que podíamos decir desde la fundación de la República en Colombia eh, no se podía, no estaríamos ante un momento tan inédito, tan, un momento tan lleno de posibilidades en el país. Pero tiene unos retos, unos retos que nosotros caracterizaríamos eh, si no se asumen de manera, eh, si no se asumen de manera seria, si no se asumen de manera responsable, pueden dar al traste con lo que puede ser un gran proceso que transformador en Colombia. Y estos retos tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de establecer también un acuerdo político, ya lo ha mencionado las FARC, lo han mencionado dirigentes de la clase política colombiana, sacar las armas de la política. Y sacar las armas de la política no es solamente que la insurgencia deje las armas, es bajar el presupuesto de guerra en Colombia, es... Eh, eh, desmontar el paramilitarismo y es que la clase política dirigente se comprometa a no volver tampoco a utilizar las armas, ni el instrumento, ni la herramienta paramilitar como un mecanismo de persecución, como un mecanismo de, 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 sí, de persecución política hacia la oposición en Colombia. Le hace la oposición, el movimiento social y popular, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, a quienes se oponen a, a las leyes y a las... Eh, el, el marco constitucional y estructural que eh, fundamenta, digamos políticas económicas sociales que no van en la dirección que está reclamando hoy el movimiento popular creemos que esos son los retos y creemos que esos retos tienen que hablar de la grandeza de una clase política en Colombia y la grandeza de la insolencia para asumirlo y de nuestra participación y sigue siendo allí el centro la utilización de las armas en política y el paramilitarismo es una de esas formas y tiene que haber un acuerdo político para acabar con el paramilitarismo porque el paramilitarismo no son los jefes locales, ni los jefes regionales, ni el Otoniel, ni el del clan, ni el de los urabeños. Son la clase política de dirigente en el país que fundamentalmente ha utilizado esta herramienta para excluir del poder a una oposición que no puede surgir plenamente por fa esa falta de garantía, justamente. Gracias. Marino, ¿tú cómo, cómo, desde el proceso afrodescendiente, ¿cómo han discutido y cómo valoran este escenario? Yo soy sobreviviente de la, de la operación Génesis que ocurrió en Río Sucio en el año 1996, dirigida por el general Rito Alejo de Río y que fue en apoyo a los grupos paramilitares que se tomaron a Río Sucio ese 20 de diciembre. Más de 20 mil personas salieron desplazadas. No estamos hablando de los asesinatos selectivos ni los desaparecidos, pero 20 de diciembre del 96 a febrero del 97 hubieron más de 20 mil personas desplazadas de manera forzada de ese territorio, del Río Sucio. Y acabamos de recibir el primer título colectivo de las tierras. Eso indica que la afectación del conflicto para nosotros, la confrontación armada ha sido de manera desproporcionada. Un cese al fuego implica retomar la confianza y prepararnos nuevamente en nuestras comunidades para apoyar lo que sería la construcción de paz. Ese ha sido el diálogo que hemos dado desde las comunidades. Nosotros saludamos que el gobierno y las insurgencias se sienten a. Ver cómo dejan de dispararse el uno al otro porque realmente las afectaciones son para la población civil. Pero también en la construcción de paz. Ahí hemos dicho si hemos sido las principales víctimas del conflicto, necesitamos estar en el centro de la discusión. No como símbolo, no como un instrumento que nos utilicen para decir que sí, las víctimas están ahí. Cuando realmente lo que uno ve hoy en las negociaciones de La Habana. Es que los grupos étnicos que hemos sido los más afectados del conflicto no estamos ahí. Ni siquiera han abierto la posibilidad de escucharnos. Eso, eso atenta contra nuestra posibilidad de construir paz, de refrendar, de apoyar lo que se quiere hacer en el país, que es cómo vivimos en convivencia, cómo avanzamos en términos de un mejor país. Pero en no un país que sea solo para unos y excluya a otros y mantenga invisibilizado o en la pobreza, sin posibilidades políticas de participar, sin posibilidades de poder tener, digamos, decisiones en los asuntos que nos afectan como país. Gracias. Eh, se han perfilado algunos puntos ya muy importantes en la discusión. Creo que Marino ha dicho dos cosas que son muy importantes referidos a la esperanza y a la confianza. Eh, que abre un escenario de solución de negociación del conflicto armado y la posibilidad de caminar hacia la construcción de la paz. Cerramos esta sección, vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento. Estamos de regreso en La Paz en Foco. En la sección anterior abordamos la discusión sobre la lectura que tienen los sectores sociales populares sobre la negociación del conflicto armado. A continuación, queremos invitarlas e invitarlos a ver una nota de contexto sobre algunos espacios de construcción de paz dinamizados por los procesos sociales populares. En el marco de las conversaciones para el fin del conflicto armado, diversos escenarios sociales impulsados por movimientos y organizaciones han generado relevantes aportes desde la sociedad civil para el proceso de paz a lo largo y ancho del país. La Mesa Social para la Paz es uno de estos escenarios de unidad de múltiples luchas sociales que articulan iniciativas de construcción de paz desde las regiones. Fue instalada en noviembre de 2015 con la participación de varios actores, organizaciones sociales y populares, eclesiales, religiones y espiritualidades, de defensores de derechos humanos, étnicas, de mujeres, sindicales y políticas, entre ellas el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica. En sus premisas se marca el llamamiento a la participación social en los diálogos de paz. La mesa social es complementaria pero no dependiente de las mesas de conversaciones con la insurgencia en La Habana. Otro reconocido escenario ha sido el proceso de constituyentes por la paz con justicia social, desarrollado por el movimiento social y popular entre 2012 y 2015. Las constituyentes por la paz se han desarrollado como ejercicios de soberanía que apuntan a la construcción de mandatos populares en la ruta hacia una Asamblea Nacional Constituyente, con la aspiración de que ésta sea enriquecida y consensuada por parte del gobierno, del movimiento social y político. Hasta el momento se han realizado 65 constituyentes que abarcan 18 de los 32 departamentos del país y dos internacionales. Hay un reconocimiento de que el fin del conflicto armado no agota el escenario de paz. Todo lo contrario, un poco se ha hablado que los posacuerdos abren un momento importante para la construcción de la paz. En ese sentido, eh, desde los diferentes sectores sociales populares y particularmente los que ustedes eh, acompañan, ha habido un ejercicio muy interesante de construcción de agendas de paz. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes consideran fundamentales para la construcción de la paz que son o están en el horizonte de sentido de las organizaciones de las que ustedes hacen parte, eh, Fernando? Bueno, desde el movimiento indígena colombiano, nosotros hemos venido construyendo una agenda nacional de paz. El año pasado, precisamente, hicimos varios foros de paz en las distintas regiones y culminamos con un foro aquí en Bogotá y con una campaña también que lanzamos, Porta el Bastón de la Paz. Y en ese ejercicio nos permitió sistematizar las discusiones que el movimiento indígena desde otrora ha venido realizando sobre la, las apuestas en materia de paz y recogiendo los temas, digamos, de la coyuntura actual. Para nosotros, como pueblos indígenas, digamos, en, en, en la consolidación de la paz con justicia social, digamos, en el centro está el tema territorial. Para nosotros el tema territorial es un tema fundamental respecto de la consolidación de los territorios indígenas. Eh, nosotros tenemos alrededor de unas de unos 2.7 millones de hectáreas que no han sido formalizadas como resguardos indígenas, que nos interesan, digamos, que se puedan blindar jurídicamente esos territorios mediante la constitución, ampliación, o saneamiento de los territorios, de los resguardos eh, indígenas, pero también, digamos, asociado al tema territorial. Pues está el tema productivo, el tema de la infraestructura, este, agropecuaria, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sobre todo porque nosotros estamos ubicados. Eh, el, el territorio indígena, el 89.8% del territorio es zonas de conservación, zonas de bosques, ¿sí? zonas de reserva, donde se está produciendo el agua, el oxígeno. Eh, según los, los datos del último Censo Nacional Agropecuario, eh, los indígenas están produciendo hoy un millón de hectáreas en comida, ¿sí? eh, que gran parte de esa, de esa producción es para la subsistencia y en muy baja escala para la comercialización. Necesitamos potencializar, digamos eso, y poder acceder a tierras productivas con, a, con asistencia técnica y todo lo demás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para nosotros es fundamental la puesta en marcha de lo que nosotros hemos llamado los decretos autonómicos, ¿sí? eh, el decreto 1953-2333, que pone en funcionamiento los sistemas propios de los pueblos indígenas, estoy hablando del sistema educativo indígena propio, del sistema indígena de salud propio intercultural, del tema ambiental, eh, el tema de la protección jurídica de los territorios ancestrales de los, de los pueblos indígenas. Es decir, el desarrollo de esos instrumentos que hemos venido nosotros planteando, creemos que en un escenario de posconflicto eh, nosotros estaríamos por la idea de que eso se consolide y eh, la puesta en marcha de los planes de vida, ¿sí? frente a lo que ha sido todo este plan de, de muerte, de terror que hemos tenido que vivir en medio del conflicto, están los planes de vida de los pueblos indígenas que esos serían para nosotros los planes para la paz. Andrés, desde Marcha y desde el Movimiento Campesino. Nosotros creemos importante la apropiación por parte de Marcha Patriótica, consideramos importante la apropiación por parte tanto de la gente del común como de nuestras bases sociales, de las organizaciones que componen Marcha e inclusive el conjunto de Movimiento Social, la apropiación de los acuerdos de La Habana. El entender que la, el ciudadano del común, que la sociedad colombiana entienda lo que significan los acuerdos cómo impactan a la sociedad colombiana estos acuerdos, qué nuevos escenarios eh, eh, pueden abrir estos acuerdos. Eh, y por eso estamos trabajando una campaña nacional que se llama Forjadores y, Forjadores y Forjadoras de Paz, que lo que busca es generar escenarios, espacios de discusión, de intercambio, de precisión de lo que, y, y alcance de los acuerdos que va en la vía de generar alianzas importantes para las etapas que se vienen, porque estamos en la construcción de acuerdos en La Habana ha, ha suscitado un, un tiempo, han necesitado un tiempo importante, tres años y larguitos llevamos en esto, pero también creemos que lo que se viene es vital y abre escenarios de participación e inclusión del ciudadano de a pie y de las organizaciones y los procesos, y creemos que la comprensión del acuerdo es clave para ello. Pero también creemos que... En el tema de la sostenibilidad de los acuerdos, los acuerdos seguramente están ahorita dirimiéndose en la mesa si van a ser refrendados, si van a ser incorporados a, a través de la figura de un acuerdo especial al marco jurídico colombiano. En todo caso, a partir de cualquiera de estos dos elementos, uno de estos dos elementos que se fije en la mesa de La Habana, tendrá que comenzar un, una fase de implementación y tendrá que comenzar una fase de gestación de la sostenibilidad y creemos que ahí juega un papel importante la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Posterior a comenzar el proceso de implementación, tiene que haber para garantizar un, con un nuevo ropaje constitucional. Eh, los acuerdos de, deben garantizarse una Asamblea Nacional Constituyente. Es un escenario de conversación entre el movimiento popular que creemos necesario por eso lo estamos impulsando desde ya. Y como último elemento, creemos que hay que construir espacios unitarios alrededor de la defensa del proceso y alrededor de la participación en el escenario de acuerdos y en el escenario de implementación del movimiento social y popular. Por eso hemos enfilado importantes esfuerzos con el conjunto de organizaciones y procesos en el Frente Amplio, el Frente Amplio por la Paz, que ha liderado el tema de la veeduría social por la Paz, donde ha jugado un papel importante en momentos en que la veeduría unilateral de la FARC y entre, en, en que la ambientación del ejercicio eh, bilateral se veía comprometido, se veían situaciones azarosas. el Frente amplio, jugó un importante papel y también creemos que escenarios como los que venimos trabajando conjuntamente con las fuerzas agrarias del país, como las cumbres agrarias, como las cumbres de paz, las cumbres de paz son importantes porque allí se va a gestar primero un escenario de coincidencia, de acuerdo entre los movimientos social y popular para resolver y dirimir posturas posiciones, inclusive conflictos interétnicos, rutas de solución de nuestros propios conflictos como ejemplo para la paz, pero también posturas unitarias para eh, eh, buscar cómo vamos a jugar en el escenario de la implementación, por ejemplo. Yo pero creo... ese tema ahorita lo vamos vale. a tocar. Eh, voy a darle la, la palabra a Marina un poco también para que podamos avanzar en la construcción de esos puentes, si es si ustedes han identificado esos puentes entre lo que se conoce de las negociaciones de La Habana y las agendas de sus organizaciones. Es un poco eh, en el entendido de que en el momento en que el gobierno reconoce el carácter político del conflicto, reconoce que el orden social vigente es un elemento explicativo de la dinámica de la conflictividad territorial. En La Habana se negocian unos puntos y para ir entrando un poco en algunos temas que ya introducía Andrés. Marino, ¿ustedes consideran que algunos de los elementos que se negocian en La Habana y de los que esperamos que ya se perfilan en la agenda con el ELN abren escenarios de posibilidad para la materialización de algunos elementos, no de todos, pero sí de algunos elementos de las agendas de sus organizaciones. Bueno, mira, yo diría de manera concreta, si hay participación de los sectores sociales, por supuesto, y étnico, por supuesto, que hay la posibilidad de que podamos presentar propuestas. Pero déjame volver un poquito atrás frente a la construcción de agendas desde lo local y regional. Nosotros del movimiento social, étnico, en el caso de los afrocolombianos, conjuntamente con los indígenas dimos una lucha en los años 90 muy importante. Y esa lucha fue de alguna manera el resultado en el marco de las negociaciones de esa época de la Asamblea Nacional Constituyente. Uno hoy nosotros como afrocolombianos decimos si bien no estuvimos representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, hicimos alianza con los indígenas que permitió que saliera el artículo transitorio 55 que hoy es ley 70 para comunidades negras, la cual reconoce entre muchos derechos el derecho al territorio de la gente negra. Esas son apuestas de construcción de paz desde los diferentes sectores sociales en el país. Nosotros en las comunidades, antes del conflicto, muchos de los desplazados hoy veníamos construyendo, digamos, planes de desarrollo de las comunidades. Cómo nosotros vemos el desarrollo y cómo le podemos aportar a esto. Esas son apuestas de paz. Todos esos procesos de alguna manera se pararon, fracasaron por, por el conflicto, por la guerra y la persecución contra los líderes, que muchos terminaron muertos, otros terminamos exiliados, como en mi caso, o terminaron en otros lugares. Pero hay una cosa aquí que es importante resaltar. Muchos de estos esfuerzos no se conocen en el país, básicamente porque... Los sectores sociales, étnicos, no tenemos la posibilidad, los medios para poder mostrar al país de lo que hemos aportado, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo atrás, de qué venimos haciendo, aportando para la construcción de paz. Nosotros hemos empujado las negociaciones en algún momento, hemos exigido a las partes que se sienten. A hablar, a negociar, a finalizar el conflicto mediante el diálogo. Pero también aquí hay una cosa que es importante. Mira, en mi caso personal yo he vivido en los Estados Unidos los últimos 15 años en calidad de asilado político. Y durante ese tiempo arrancamos todo un proceso de incidencia política internacional para mostrar el impacto de la guerra sobre nuestras comunidades, pero también para ganar en solidaridad política. Y muchos de los, digamos, logros que hemos tenido hoy obedecen a ese trabajo de incidencia internacional. Nosotros tenemos un gran trabajo de alianza con, el, con los congresistas afroamericanos en Estados Unidos, hoy con la administración del presidente Obama. Ha sido muy importante poder avanzar en la agenda y en las propuestas nuestras, más desde lo internacional que en lo nacional, inclusive. ¿Cierto? Y eso ha dejado unos resultados muy positivos. Estamos en la disponibilidad de seguir avanzando a la medida de que en los diferentes escenarios que se habilitan de diálogo haya participación, haya inclusión, se garantice que las propuestas de paz desde los diferentes sectores sociales y étnicos se ven como una posibilidad de poder avanzar. Es que uno no puede tomar un proceso de paz bajo el esquema que se está dando hoy en el país, digamos, de excluir a los sectores sociales grupos étnicos, por ejemplo. Eso no va a contribuir hacia afianzar una paz dura, duradera hacia el futuro. Lo que nosotros hemos dicho hoy es, ¿cómo se incluye? Es garantizar que los derechos y las propuestas de estas poblaciones quedan de alguna manera reconocidas en los acuerdos. Lo que está pasando hoy en las negociaciones de La Habana son importantes, son generales, pero nos preocupa que muchos de los logros que alcanzamos a partir de la constitución del 91, los acuerdos nos puedan generar unas debilidades, nos puedan quitar esos derechos, básicamente, porque uno entiende que los acuerdos van a permitir una nueva configuración, se van a establecer unas nuevas instituciones, unos nuevos programas. Si no estamos ahí, entonces básicamente eso no va a garantizar que podamos avanzar. Eh, en la construcción de una paz duradera en el país. Para cerrar esta sección, quisiera como, que intentáramos establecer el, un puente en dos direcciones. Ha Había un reconocimiento claro y ustedes lo han planteado con bastante, eh, bastante enfáticos que la paz se construye con los sectores populares y debe tener una perspectiva popular. Es decir, hay un sentido de disputa de la construcción de la paz. Sin embargo, también ha habido un reconocimiento, pues que evidentemente la negociación del conflicto armado es importante para avanzar en ese horizonte. Reconociendo la negociación del conflicto armado, ¿cómo eh, vamos o cómo han estado ustedes construyendo la categoría de paz territorial? Como es una pregunta bastante amplia y hay bastantes elementos ahí en la discusión, la vamos a dejar planteada, vamos a ir a, una, a un corte y regresamos con la discusión sobre paz territorial. Estamos de regreso a La Paz en Foco en la conversación eh, con algunos líderes de los procesos sociales populares de Colombia. A continuación queremos presentarles una nota de contexto sobre eh, los movimientos sociales y la construcción de paz. Desde que inició el más reciente proceso de paz con las FARC-EP, las voces de diferentes eh, líderes sociales se levantaron para apoyar la negociación. Frente a las dificultades, han sido interpeladores ante el gobierno y las insurgencias para buscar soluciones, celeridad en los procesos o para incidir en la agenda de negociación. En general, sus misivas han tenido respuesta de parte y parte. La sociedad colombiana no menosprecia el valor de la paz y se ha visto convocada a multiplicidad de foros, encuentros, mesas y otras formas de construcción colectiva de paz. Gracias a este interés de quienes se han dado en la tarea de pensarse un país en paz, la Mesa de la Habana ha logrado incluir en sus acuerdos propuestas surgidas del mismo seno de la actividad política y social colombiana. Entre ellas, se encuentran agendas conjuntas de organizaciones sobre participación social y política, reparación a las víctimas, restitución de tierras, garantía a las protestas sociales, protección al medio ambiente e inclusión de todos los sectores sociales del país. Bueno, en el bloque anterior habíamos dejado puesta una pregunta que es fundamental en la discusión y es la paz territorial. Digamos que ahí ha habido atender... Eh, una posición más hegemónica, si ustedes me permiten la expresión, desde la oficina del alto comisionado para definir qué es la paz territorial, pero desde los sectores populares eh, y desde sus agendas hay una idea de paz territorial muy clara. Quisiéramos un poco que abordáramos esa discusión sobre paz territorial eh, desde sus organizaciones. Bueno, desde el movimiento indígena, nosotros no, digamos, no hablamos de la, de la paz territorial porque, como bien lo has dicho, es un planteamiento sobre todo gubernamental que se viene promoviendo pues desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Nosotros en el caso de los indígenas estamos hablando del concepto del restablecimiento del equilibrio y la armonía en los territorios. ¿Sí? Y ese restablecimiento del equilibrio y la armonía en los territorios está fundamentalmente para nosotros, digamos se desarrolla fundamentalmente a partir de lo establecido en los planes de vida de los pueblos indígenas. ¿sí? Es decir, los planes de vida para nosotros, los pueblos indígenas, es como nos estamos mirando en los próximos 100 años. ¿Cierto? Y cualquier propuesta de paz territorial o de territorios de paz para nosotros, digamos, debe atender a esos planteamientos que están en los planes de vida, ¿cierto? En materia territorial, en materia de autonomía, en materia de política social, de política ambiental, del fortalecimiento de la justicia propia, de la gobernabilidad, eh, de las autoridades, del fortalecimiento institucional, del fortalecimiento de, los, de las instancias de control social, de control territorial, por ejemplo, como el caso de la Guardia Indígena, que ya esto es, digamos, un escenario de carácter nacional, etcétera, etcétera. Esta discusión del tema de la paz territorial se resume en el restablecimiento del equilibrio y la armonía y la puesta en marcha de nuestros planes de vida. Andrés. Yo, lo primero que expresaría es la preocupación del concepto de paz territorial del gobierno nacional. Porque lo, yo recientemente, en el foro de participación frente a los puntos 3 y 6 de los Acuerdos de La Habana, donde lo organizó la Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento y las Naciones Unidas, Quedé con la preocupación de la exposición de Jaramillo, de Pardo y de los profesores de universidades eh, prestigiosas, seguramente de Estados Unidos, que nos vinieron a presentar el concepto de paz territorial desde la inclusión del ciudadano, de cosas que ya sabemos hace rato en Colombia que son necesarias, que yo no creo, no, no quiero. De, de dar comentarios negativos frente a los sendos y me, me imagino costosos estudios que mandó a hacer en ese sentido universidades internacionales el alto comisionado. Lo que sí me preocupa es después lo que dijeron Jaramillo y Pardo. Pardo, por ejemplo, está diciendo que lo que hay que ir es directamente al, al, al ciudadano de a pie y con él el Estado, eh, en asambleas, entre Estado y Comunidad, eh, establecer qué es lo que la comunidad necesita. Es decir, justamente el supuesto eh, o el, el ministro del posconflicto está hablando de romper con la relación organizativa de los procesos, de desconocer lo que se viene construyendo, que es una práctica que en ese mismo seminario o en ese mismo evento, en ese, dijo Pacho de Rux, le llamó la atención sobre lo siguiente, ojo con entregar la plata del posconflicto, del posacuerdo, a los politiqueros, y el mejor escenario para ello es establecer una política asistencialista alrededor de el concepto de paz territorial y como excusa para la implementación de los acuerdos. Ese es el peligro de ese concepto del gobierno que puede tener, saben los estudios detrás, pero que va a terminar en la misma politiquería de siempre. Por el contrario, los procesos que vienen adelantando las comunidades afrodescendientes, campesinas, étnicas, los territorios urbanos, son muy ricos y diversos justamente en la propuesta de planes de vida, como los de las zonas de reserva campesina, los de los reguardos, los consejos comunitarios, que creemos por ahí es y desde hace mucho se viene construyendo. Ahí hay propuesta de territorio, propuesta cultural, propuesta de desarrollo y demás. Entonces, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es conectarse. Y abrirle el espacio de participación a estas comunidades que no ha existido, este espacio de, de, de participación, en lugar de estarse inventando, siendo estudios que son muy costosos, que no nos vienen a decir nada nuevo y que van a justificar la politiquería y, y políticas asistencialistas que van a dilapidar los presupuestos y los recursos y no materializar políticas estructurales serias para que esos conceptos que han venido construyendo las comunidades se materialicen en política pública. Marín. Bueno. El concepto de paz territorial para nosotros nos remonta un poco a tiempos atrás en Colombia. Y mirábamos lo de la ley segunda de 1959 que reconoce en esa época a la región del Pacífico como una zona baldía de propiedad del Estado, pero no reconocía a una población que había ahí, que habitaba ahí. Entonces, negros indígenas que habían estado ubicados en esa región no eran propietarios del territorio, era el Estado. Zonas baldías. A partir de los años 90 empezamos un movimiento fuerte en el país que terminó básicamente con, la, con lo de la Asamblea Nacional Constituyente que reconoce primero a una población que tiene unas características especiales, ¿cierto? segundo a unos derechos territoriales y otros derechos de esa población ubicada ahí. Cuando, el, cuando hemos oído pronunciamientos del doctor Jaramillo, alto comisionado para la paz, diciendo textualmente, es que en La Habana y en las negociaciones de La Habana no están en discusión los asuntos de los grupos étnicos eso no tienen por qué preocuparse, a uno lo deja pensando como que a qué paz territorial se refiere el gobierno, de dónde básicamente se inventaron estos, si los propietarios de territorio que han estado ahí, que han sido afectados por el conflicto, no tienen posibilidades de presentar sus propuestas, si están representados o sus representados por el gobierno en la mesa de diálogo. Para nosotros Inclusive el término de paz territorial es excluyente de esa población. Hay que analizarlo y darle un contexto de involucramiento de la fe de esa población que ha estado ahí, que tiene unos territorios, que tiene unas particularidades, que es especial según la Constitución del 91. Hay que darle a esa población también ese carácter, pero reconocer sus derechos significa. Que vamos a proteger esa población en el marco de la implementación, de, inclusive de los mismos acuerdos. Nosotros decimos hoy: si los acuerdos a los que se logren llegar en La Habana no tienen un reconocimiento específico de los grupos étnicos que han estado ubicados, que tienen esa condición especial en la legislación colombiana, pero también bajo los convenios y tratados internacionales va a ser muy difícil que podamos en el futuro hablar de una paz territorial que nos lleve a un involucramiento y garantía y respeto de esos derechos de esa población. Gracias, Marino. Andrés, en, la, en el corte anterior planteaba un punto que es muy importante en la discusión política de la actual coyuntura y es el tema de la refrendación de los acuerdos y la implementación de los acuerdos. Eh, esto en el entendido, y digamos pensando también en experiencias internacionales, que un proceso amplio de refrendación de los acuerdos de una sociedad civil volcada a apoyar eh, la terminación del conflicto armado. Puede generar unas condiciones mucho más favorables para que la guerra no vuelva a constituirse como un escenario que atraviese la acción política. ¿Cómo valoran desde sus organizaciones y cómo han, digamos, planteado esa discusión de volcarse o participar en la implementación y en la refrendación de los acuerdos que se alcancen con las insurgencias? Bueno, nosotros desde el movimiento indígena frente a este tema de la refrendación, lo que hemos dicho es que nosotros respaldaremos el acuerdo que surja de la mesa de la valla. ¿Cierto? Porque hasta ahora, digamos, el gobierno le ha apostado en un, en un primer momento al tema del referéndum, después el tema del plebiscito. Las FARC hay que decir que en eso ha sido consistente y ha mantenido su posición desde el principio de, de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en primer lugar, nosotros como movimiento indígena respaldaríamos el mecanismo que se acuerde en la mesa, que entiendo todavía no se ha acordado primer lugar. En segundo lugar, nuestra opinión sobre una eventual asamblea nacional constituyente. Nosotros vemos un escenario de asamblea nacional constituyente eh, en el siguiente sentido: uno, digamos que se pacte este, una participación, cierto, diferencial si se quiere, de distintos sectores que han sido excluidos, digamos, de los escenarios de participación política en el país como el caso, por ejemplo, de los afro, los indígenas, los campesinos, las mujeres, otro tipo de sectores. Dos, que haya un criterio de progresividad en el reconocimiento de los derechos, ¿cierto? Es decir, que un escenario constituyente no puede echar atrás las conquistas que los pueblos y el movimiento social y popular ha venido ganando, ha venido conquistando, en el caso nuestro el movimiento indígena, sino que tiene que tener una, una perspectiva. Este, de progresividad de derecho, de avanzar hacia adelante. En tercer lugar, nosotros lo vemos más que un escenario para refrendar los acuerdos, el escenario constituyente lo veo más como un escenario para debatir, discutir los temas de orden estructural, que seguramente no se van a acordar en las mesas con las insurgencias y que tampoco el movimiento social y popular aquí en el país hemos podido, digamos, este, eh, de alguna manera pactar con el gobierno. ¿Cierto? Claramente el gobierno ha tenido un error constante en las negociaciones y en las conversaciones de La Habana, y es la, la idea de adelantarse con propuestas de, de legislaciones que intentan amarrar los acuerdos a la iniciativa del gobierno. Claramente pongo un ejemplo: el marco jurídico para la paz, que intentó ser eh, el, el, digamos, la, el establecimiento de, de lo que debía ser la ruta para el acuerdo de justicia y de víctimas. Claramente se equivocó también cuando adelanta eh, la, la idea del Congresito y la idea de plebiscito. Y de, decimos que se equivoca porque justamente, como lo acaba de señalar Luis Fernando, lo, los acuerdos que se produzcan en La Habana deben ser bilaterales, deben contemplar las iniciativas de, los, de, la, de, los, de las dos posturas de la mesa. Dici, diciendo esto, lo que diría es, eh, a continuación, la, la implementación... Tiene que ser un asunto, primero, una preocupación que debemos tener desde ya el momento popular, es que debemos tener claro que va a haber normatividades, propuestas de ley que se van a comenzar a trabajar, que se van a comenzar a, a desarrollar una vez se firmen los acuerdos. Y en ese momento nosotros tenemos que tener propuestas e iniciativas. Ya conocemos que se vienen barajando iniciativas frente al tema del acuerdo de participación política. ¿Cuál debe ser la reforma política que debe la reforma electoral que debemos tener en el país? ¿Cómo vamos a acabar eh, la corrupción y la participación del paramilitarismo del narcotráfico definiendo, definiendo los actores eh, públicos en las regiones inclusive a nivel nacional las platas del narcotráfico la clientela política eh, cómo vamos a construir democracia alrededor de una construcción de verdad de una reforma electoral esas iniciativas desde ya el movimiento popular tienen que estar construyéndolas tener sus propias propuestas iniciativas frente a la implementación del tema agrario Frente a la implementación del tema agrario, el movimiento agrario en su conjunto no puede ser un convivio de piedra. Tiene que tener iniciativas, propuestas, normatividades. Seguramente hay normas hoy que, que no funcionan porque no están activas. Hay la necesidad de ajustes de ley. Y esto debemos de hacerlo desde el conjunto del movimiento agrario. Y tenemos con una voz fuerte comenzar a trabajar esas propuestas. No podemos dejársela a quienes están en el Congreso solamente y que han legislado para sí. Aquí tiene que haber un momento de transición donde nuestras propuestas legislativas comiencen a trabajarse con fuerza. La refrendación de los acuerdos um, para nosotros será un escenario importante porque permite avanzar. Necesita los acuerdos que toda la población colombiana podamos de entrar a participar y refrendar si queremos continuar en una guerra o si queremos acabarla. Para nosotros... Lo que hemos visto es que esto puede generar en este momento una gran confusión cuando eh, algunos sectores estamos solicitando a las partes audiencias, estamos solicitando nos escuchen para poder plantear frente a lo ya acordado algunas propuestas o preocupaciones que tenemos. Ahí hay un gran punto, digamos, para discutir, porque a la medida de que eso no quede claro a la medida de que los sectores sociales y étnicos no tengan posibilidades de plantear propuestas frente a lo que ya se viene acordando, va a generar un problema en las bases y en las comunidades. Nosotros queremos, por supuesto, salir a refrendar los acuerdos, porque queremos que el conflicto termine. No es justo que mientras otros países viven en armonía y en tranquilidad, Pueden vivir con pobrezas y con otros problemas, pero no tienen el conflicto que tenemos nosotros, y nosotros sigamos aquí matándonos en Colo como colombianos. Eh, bueno, creo que han salido y han emergido una serie de temas que son fundamentales, que denotan la complejidad que acompaña el escenario de construcción de paz. Yo quisiera destacar aquí, para cerrar el programa, dos elementos que me parecen muy importantes, que han sido señalados por líderes con mucha trayectoria y con mucho compromiso en la construcción de una sociedad digna y justa para todas y todos los colombianos. Y es, uno, la importancia que tiene para las comunidades en los territorios la solución negociada al conflicto armado. Ya lo decía Luis Fernando, el sesión unilateral del fuego de las FARC ha favorecido unas dinámicas sociales en los territorios. Y un segundo elemento, y es que los movimientos sociales deben jugar un carácter protagónico en ese escenario de los posacuerdos y en la materialización de lo allí acordado. Queremos agradecerte mucho, Luis, Andrés, Marino. Por participar en el espacio, por sacar un espacio para compartir aquí eh, en la Universidad Nacional. Eh, queremos agradecerles a las y los televidentes acompañarnos también y seguirnos en La Paz en Foco. Les recordamos que hoy estamos haciendo la transmisión desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, Campos Bogotá, y los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.